Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: «¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: «¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», le dijo al paralítico: «yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: «Nunca habíamos visto cosa igual». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El 15 de enero, la iglesia celebra al beato Luis Variara Busa, presbítero y fundador. Nació en Viareggio, Italia, en 1875. Pidió hacerse salesiano. Entró al noviciado en 1891 y lo concluyó con los votos perpetuos en las manos del primer sucesor de Don Bosco, el beato Miguel Rúa, quien le susurró al oído: «Variara, no varíes». Hizo los estudios de filosofía en Malsálice, donde conoció al venerable Andrés Beltrami. Por allí, en 1894, pasó el padre Unia, célebre misionero que poco antes había comenzado a trabajar entre los leprosos de Agua de Dios. Variara llegó a Agua de Dios en 1894, en donde se sumergió totalmente en su misión. Valiéndose de sus capacidades musicales, organizó una banda instrumental que creó un clima de fiesta en la ciudad del Dolor. En 1898 fue ordenado sacerdote y por último director espiritual. Entre sus penitentes estaban las componentes de la Asociación de las Hijas de María, grupo de unas 200 jovencitas, muchas de las cuales eran leprosas. Ninguna congregación aceptaba a una leprosa y ni siquiera a una hija de leprosos. Fue por esto que nació en él la primera idea de jóvenes consagradas, aunque leprosas. Surgió así en 1905 la Congregación de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María.
era cada vez más entusiasta de su misión, que le llevó a escribir: "Nunca me he sentido tan contento de ser salesiano y bendigo al Señor por haberme enviado a este lazareto, donde he aprendido a no dejarme robar el cielo". Su delicada salud lo llevó por razones de clima a Cúcuta, Colombia, donde murió en 1923. Sus restos mortales fueron trasladados a la capilla de sus hijas en Agua de Dios, en donde todavía descansan. Fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II en el año 2002.